Es increíble como se ve porque es así, puntiagudo, parece una pirámide. De verdad, o sea, de verdad, es impresionante lo lindo que se ve desde aquí. ¡Wow! Cerro Tusa, así le dicen, Cerro Tusa. Hay una manera de llegar a este cerro, subiendo, caminando. Sería genial algún día poder ir a ese lugar. De verdad que está impresionante, o sea, me parece súper, súper impresionante la forma geológica que tiene esta montaña. Wow, primera vez en mi vida que he dado la... Me encanta. El jardín de Antioquia. Así que crucé 134 kilómetros, según dice Google Maps, para llegar aquí desde Medellín. Y estoy investigando. Y es algo muy chorro porque en internet dice que sus habitantes son de 14.000 personas y que 7.000 son mujeres y 7.000 son hombres. O sea, exactamente esa cifra. Demasiado cómico eso, ¿no les parece? Bueno, en realidad hoy estoy vestida así porque hoy no venía para acá. Hoy venía era a hacer ejercicio, pero no para acá. Pero resulta ser que cuando amaneció por mi casa, estoy caminando como de vez. Cuando amaneció, ya, ahorita le sigo echando el cuento, ya ven. Bueno, entonces resulta que cuando hoy yo iba a hacer ejercicio, iba a la montaña, pero resulta ser de que estaba lloviendo. Entonces no quería malgastar el día de hoy, que estaba libre y tenía tiempo. Y bueno, vine para acá y estamos aquí. Lugar, o sea que no fue para nada planificado venir para acá. O sea, se van a imaginar, o sea, miren cómo estoy. Estoy así, pero así para hacer ejercicio y metida aquí. Pero bien, genial, me gusta. Las casitas son así pintadas, bien bonitas. Bueno, ahorita seguimos hablando, amigos. Vamos a conocer este lugar y acompáñenme. Bueno, amigos, acabo de entrar a la iglesia. Voy a hablar un poquito bajito. Estamos en la iglesia. Pero la iglesia es muy bonita. Miren, ve así. Está muy linda. Que cada vez que entro en Colombia, que estoy en alguna iglesia así bonita o de basílica, catedral, como sea, siempre le pido a Dios por, bueno, es que no es ni siquiera esta muy buena iglesia, pero siempre le pido a Dios por porque Venezuela salga de todos los problemas que tiene ahorita y que logre salir adelante, Diosito, de verdad que sí. Esperemos que salgamos de esta situación que estamos viviendo todos los venezolanos súper rápido. Y bueno, amigos, hay que orar, hay que orar. Acaba de sonar la campana. O sea, no sé si
días porque sean las 12 del día o porque va a haber misa. Pero por algo sonarán las campanas, ¿no? Vamos saliendo. Estamos frente a la iglesia. Miren cómo se lo grabé. Muy bonito. Esta es la plaza. Bueno, yo le digo plaza, aquí le dicen parque. A las plazas le dicen parque. Y hay muchos pájaros. O sea, demasiado, diría yo. Debe ser que la gente le da comida. Nadie se siente aquí. Típicos antioqueños sentados acá. Me parece tan cómico eso que usen ese sombrero. Mira, el señor aquí como está tomándose un cigarro con su sombrero bien cómico. Bueno, sentarme aquí un ratico. Hola, ¿cómo estás? Bueno, amigas, espero que todos mis videos les estén gustando. De verdad que estoy haciendo muchos videos para ustedes y de verdad me siento muy feliz de que conozcan cada pedacito de Antioquia y que de venezolanos también, que todo el mundo que ve mis videos conozcan. De verdad que Antioquia tiene un potencial turístico demasiado bonito. Demasiado. Los invito a conocerla, los invito a venir a Medellín, de verdad que no se van a arrepentir si llegan a venir a esta linda ciudad y a este lindo país. Turístico hacer esas cosas. Fíjense esta silla, miren. No sé, es una mezcla de colores toda extraña. No, amigos, de verdad estoy buscando un lugar para comer porque tengo demasiada hambre. Son las 12 del día y había salido y obviamente me había tomado una merengada de chocolate y que para hacer ejercicio, pero con proteína. Pero no pude hacer ejercicio, así que voy a aprovechar y estoy caminando por acá. Y bueno, buscando un lugar para comer porque de verdad estoy hambrienta. Hambrienta literal, vamos a ver qué menú ofrecen por aquí para comer. Y así les digo los precios que se manejan en los restaurancitos de comida en este lugar. Así que, ay, mira, hay como un trencito. Sí, como un trencito que lleva niños o algo así. Bueno, amigos, aquí está la carta. Desayunos, 7000 pesitos, 13500 con pollo, cerdo, el pollo de la casa 20000, carnes asadas. Este es el que va a comer porque acompañado con ensalada, arroz, papas, la francesa y arepa, frijoles de entrada, leche, mazamorra, nespresso, el mondongo, 11000, pero solo los domingos. Chuzo de pollo, 12500. Bandeja paisa, 20000. 20000, sale una bandeja paisa aquí. Los jugos, 2000, casi 2000 pesitos todos los jugos, la variedad de jugos. Y bueno, pescadito, 17. Y así van los precios. Amigos, esto es lo que desde que llegué a Medellín no he podido parar de comer. Uy, son tan divinos, de verdad que son deliciosos. Pruébenlos cuando vengan para acá.
corriendo detrás de esas caballas con esas patas haciéndole así. Desde aquí desde el jardín ya en tiempo. Bueno, aquí vemos un caballito. Señores, ¿están alquilando los caballos? ¿En cuánto está el precio de alquiler de caballos? ¿Qué es lo que incluye el paseo? Son 6 cuadras a la redonda, le 5.000. 5.000 pesitos. 6 cuadras a la redonda. O sea, todo este lugar dando la vuelta. Sí. Y vale 15 la media hora. 15 la media hora. Para que se quede echar. ¿Para dónde? Y cuando se quiera, y 20 la, y 25 la hora para que se quiera echar. 25 la hora. Ah, está bien, pero es que la hora es mucho, como que mucho tiempo para estar en caballo. Pues, que me da miedo un poquito los caballos. Pero está bien bonito, gracias. Así que saben, amigos, 25 la hora, 15 media hora, 15 media hora. Bueno, algo así. 5.000 te dan la vuelta por toda la cuadra en caballo. Pero eso más que todo lo veo así como que para los niños. Ahorita había muchos niños montados en esos caballitos. Me agarré al tipo así todo desprevenido. Me dio una risa súper cómica. Tomando cervecita. Y bueno, nada. No sé para dónde irán esas rutas. Debe ser dándole un paseo a la redonda, no sé. Así como con el caballo. Pero bueno. Ay, qué lindas casitas. Ay, bueno, amigos, espero que les esté gustando. Esto está súper, súper, súper turístico. Súper bien, recomendado 100% económico. Acá en Medellín, para venir a esta zona del suroeste. ¿Tienen algo que contar de este lugar? ¿Alguna información? Sería genial para que todos los que vean este video se enteren de la información de este lugar, cómo funciona todo eso a nivel turístico, pues. Y también de las personas que vivan acá en este lugar, que nos cuentes acerca de cómo es vivir aquí en este lugar. Y bueno, amigas, espero que el video del día de hoy les haya gustado. Si les gustó, recuerden suscribirse por acá a mi canal, denle like y compartirlo para que todo el mundo vea esta maravilla de lugar. Así que nos vemos para el próximo video, amigos. Chao, besitos. ¡Muah!